la ley 720. Hoy nosotros anoche a eso de las 11 de la noche nos hemos enterado que la presidenta ya la ha promulgado. Es tal vez un pequeño paliativo que se está dando a estos sectores, pero nosotros queremos enmarcar que el sector gremial, microempresarial, transporte, feriantes de las Salacitas, artesanos en arte popular, estamos en estado de emergencia aún y vamos a estar hasta que esta ley promulgada vaya directamente a la Gaceta y sea de cumplimiento. Sí, David, buenos días, agradecer a todos los hermanos presentes acá. Queremos nosotros ver de una vez esta ley hecha y concreta, también que nos den ahora beneficios como autoridades ejecutivas, que nos den propuestas de reactivación verdaderas para todos estos sectores, ya que nos sentimos todavía muy, muy discriminados, lamentablemente, por el gobierno transitorio. Pero acá hace de la reglamentación, ¿no? Porque generalmente se promulgan leyes, pero no se respeta la reglamentación. Nosotros, como le ha dicho la hermana, estamos en estado de emergencia. Tiene que ir la ley y la reglamentación en beneficio de los sectores sociales, los que estamos más ahorita apaleados, los que hemos tenido pérdidas económicas, grandemente ya estamos por los suelos. La ASFI ya debería sacar comunicado, la ASFI. Vamos a esperar hasta el día lunes, comunicado de la Gaceta Oficial, y de manera colateral tiene que estar igual la ASFI. Van a pedir su participación en la reglamentación para que no se distorsione. Principalmente lo que se va a pedir es que sea el cumplimiento del artículo 166 de la Constitución Política del Estado, donde establece que toda ley promulgada por autoridad competente debe ser publicada en la Gaceta Oficial para su ejecución. Y es de cumplimiento obligatorio esta ley 170. Entonces estamos esperando eso y hasta esto nos vamos a mantener nuestro estado de emergencia. ¿Van a pedir si participe de la reglamentación, pero? Sí. Hemos escuchado que esta mañana el ministro ha dicho que va a reunirse con la banca, pero no nos ha invitado. No, esperemos que no cometa ese error de solo hacer de una manera parcial y no reunirse con los sectores que estamos involucrados en esta ley. Continúen en emergencia, sector, continúen en emergencia. Lo que nosotros queremos decirles a los amigos de la prensa es claramente que esta ley que ha promulgado anoche la presidenta Yanine Áñez es paliativa y queremos ser partícipes de la reglamentación, pero inmediatamente, y damos un término hasta el día lunes. No queremos ser una burla como reactivación económica, como esa ley, como ese decreto supremo 4272. Nos han dicho que íbamos a ser los artesanos, todo el sector productivo, íbamos a ser partícipes de la reglamentación. Pero ¿qué ha sucedido? Nuevamente el gobierno comete un error y no nos convoca, y creo que sería este su segundo error. Queremos ser partícipes bien claros de la reglamentación y damos un término inmediatamente hasta el día lunes, porque estamos cinco sectores y a nivel nacional reunidos, FENAENA, que es la Federación Nacional de Alacitas a nivel nacional, como también FEDEMIPE, también está presente la UNAM Bolivia, también los choferes, acaba de llegar el compañero Mario Silva, ejecutivo de transportistas, también está el sector gremial, también el gráfico y otros sectores. Es por eso que nosotros seguimos en estado de emergencia. ¿No se nos convoca hasta el día lunes para analizar? No, en este momento, después de esta conferencia de prensa, haremos una reunión de todos los ejecutivos de los diferentes sectores para determinar nuestro estado de emergencia. El día lunes, ¿qué medidas vamos a tomar de no ser partícipe en la reglamentación? Los choferes, por favor, hoy día tenía programado llevarse a cabo un paro de transporte. ¿En qué queda esto finalmente, por favor? Sí, nosotros esta mañana hemos tenido un ampliado virtual en el cual hemos levantado, pero siempre hacer conocer a toda La Paz y Bolivia. Esa es la unidad. La unidad, hemos dicho que lo va a vencer todo. Y decirle a la presidenta que después de la promulgación de esa ley está la reglamentación. Y esa reglamentación con los actores mencionados. Si no hacemos esa reglamentación, igual no va a tener validez. Dice la Constitución Política del Estado que toda reglamentación debe estar los actores. Y estos somos los actores. Esa unidad de FEDEMIPE, esa unidad de los hermanos gremiales, esa unidad de los artesanos y en todas las ramas, no son ellos, nomás somos muchísimos. Y quiero advertir al Ejecutivo, al mismo ministro Yerko Núñez, no es nomás decir vamos a estudiar por sectores, no es así.
esa reglamentación tiene que ser genérico para todos y decirles a todos los del Ejecutivo. Seguramente es hasta el 31 de diciembre. Nosotros ya tenemos que trabajar el 1 de diciembre. No vamos a parar de trabajar porque al final tenemos que ganar todo ese mes para pagar el 2 de enero todas las deudas bancarias. Entiéndase mucho. Si es que no son convocados, ¿podrían ir al paro de nuevo ustedes? Estamos en estado de emergencia. Toda esa unidad de los compañeros de diferentes organizaciones sociales. Estado de emergencia, entiéndase. Porque al final vamos a esperar la reglamentación. Tiene que estar consensuado con todos los actores. Vuelvo a recalcar, eso dice la Constitución Política del Estado. ¿El paro está vigente entonces? ¿El paro? Está en estado de emergencia. En estado de emergencia, eso sí, todos los sectores. Pero se ha dicho también que se va a evaluar, porque aquí hay personas también que no han parado, ¿no? Hay personas en el sector que no han parado, que han continuado recibiendo sus sueldos y demás. Es al igual que ellos. Hay ministros que ni siquiera trabajan, igual reciben sueldo. A ellos les cae de nada. Y acuérdense que la ley es para todos. Aquí no discrimina a nadie. Aquí hayan ganado otras personas. Nosotros lo hemos peleado para todos. Así que la ley es genérica para todos. Tiene que cumplir. Seguimos. Nosotros vamos a pedir estricto cumplimiento. Estamos pidiendo nosotros estrictamente que de una vez se haga la reglamentación y ya se ha promulgado, y exigimos que de una vez las bancas dejen de llamar a los productores, a los choferes, a los gremiales, a los artesanos, porque ya está promulgada la ley. Esperamos, como dice el compañero, estamos en un estado de emergencia, estamos en un cuarto intermedio. Las movilizaciones van a continuar si no se toman en estos sectores actores fundamentales que han sido perjudicados por esta pandemia, que han sido perjudicados por el gobierno, alcaldía, gobernación, porque no se ha analizado la economía de estos sectores. Lastimosamente somos los sectores que nadie ha visto la economía, la forma de subsistir, la forma que tenemos, la más grande. Estos sectores unidos hoy, los seis sectores, somos los generadores de empleo. Pero con el...